tenemos el privilegio de poder entregar esta banda a la niña, hoy la alcaldesa de esta ciudad de La Ceiba, la niña Nicole Serrat. Para ella, pues, le entregamos esta banda como designación de ese cargo de alcaldesa y como ciudadanos de esta ciudad de La Ceiba. Entrego Nicole, en nombre del pueblo de La Ceiba, esta banda que te acredita y te designa como la alcaldesa de esta ciudad. Felicidades. Muy buenos días, mi nombre es Nicole Serrat y quiero felicitar a todas las niñas en nuestro día. Yo, como la portavoz infantil y niña alcaldesa de nuestra ciudad de La Ceiba, les quiero decir que yo quiero que tengamos un Honduras diferente. Y en el 2012, Plan Internacional dio la iniciativa por ser niña. El 11 de octubre del 2016, el Congreso Nacional lanzó la iniciativa para que seamos niñas y podamos celebrar el Día Internacional de la Niña. Quiero decirles que nosotras las niñas estamos en pleno crecimiento y necesitamos un desarrollo adecuado en el bienestar físico, mental, nutricional, educativo y social, porque nosotras tenemos derecho a la protección y esta debe ser responsabilidad de los padres, la comunidad donde vivimos y luego el Estado que nos gobierna. Y como es evidente, el bienestar de cada niña no se puede obtener de la misma manera, porque cada uno de nosotros tenemos necesidades especiales, además de sus características individuales, como la edad, el estado de salud, existencia o no de algún impedimento o discapacidad, la presencia o ausencia de los padres. Esto les permitirá a ustedes identificar nuestras necesidades y el derecho al bienestar, porque somos el futuro del mañana. Y un país que piensa en grande invierte en los más pequeños. Quiero recordarle a los padres que si nos apoyan y nos enseñan a estar en confianza con nuestros talentos y capacidades, ayúdenos a estar seguras y también que seamos responsables para tener un estilo de vida diferente. Quiero concientizar a toda la ciudad de La Ceiba y a los ciudadanos que sin necesidad de ponerle una mano encima a una niña, están arruinando su etapa de crecimiento. Y las consecuencias pueden hacer que toda su vida sea una auténtica pesadilla y que necesite tratamiento médico y atención psicológica. Estoy hablando de un tipo de trato y regaño que no tenga heridas físicas ni moretes y que por lo tanto nadie ve cuando sales a las calles. Eso lo hace más grave y también en sus manos puede estar el que el maltrato infantil no se repita. Quiero decirle a todas las niñas feliz día de nuevo y también a los padres que apoyen el talento de sus hijos, que descubran actitudes e intereses especiales. Si él sabe cuáles son las cosas que le gustan, realiza actividades relacionadas y por supuesto que se adapten a sus posibilidades económicas. ¡Feliz día de la niña! Repitamos. Tráiganmele la silla a la jefa, por favor. Los que me han acompañado toda la mañana. Gracias y que Dios los bendiga. Correcto, correcto. Sí, estamos con la niña Nicole Serrat, alcaldesa de la ciudad de La Ceiba, el día de hoy por celebrarse el Día de la Niña en Honduras. Muy buenos días, yo soy Nicole Serrat, tengo 9 años, soy estudiante de tercer grado de educación primaria y les quiero decir que el Día de la Niña Internacional se celebra porque en el 2012 Plan Internacional lanzó la iniciativa por ser niña y en el 11 de octubre del 2016 el Congreso Nacional decretó el legislativo
del primer día de Internacional de la Niña. Y también quiero decirle a los padres que si nos apoyan y nos enseñan a estar confiados en nuestros talentos y capacidades, que nos ayuden a sentirnos seguras y responsables para tener un estilo de vida diferente, y también que descubran las actitudes e intereses especiales de sus hijas o hijos, si ya saben cuáles son las cosas que les gusta, que realice actividades relacionadas y que por supuesto se adapten a sus posibilidades económicas.